algunas de las cosas que he ido encontrando durante mis años de investigación con ustedes. Bueno, justamente, gracias también por la presentación, ahí se habrán dado cuenta de que mi línea de investigación fue justamente esos vínculos que existen entre lo visual y lo sonoro y la charla que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, justamente va a abordar estos vínculos, pero me voy a enfocar en este caso en ejemplos específicos de la pintura que fue hecha en el Virreinato del Perú. Nada más quiero hacer como una sugerencia para los que están tanto aquí dentro de la sala Zoom como para los que están viéndonos ahora por YouTube. Y es que si es posible que tengan ustedes a la mano sus teléfonos o algún dispositivo en electrónico que tenga escaneo de código QR, o bueno, es muy pertinente que lo tengan a la mano porque voy a poner algunos ejemplos musicales y para que no se queden nada más con el fragmentito que yo les voy a poner, aquellos que quieran escuchar después las obras completas lo pueden hacer a través del código QR. O también, si no tienen ningún dispositivo ahora a la mano, pueden estar listos con sus capturas de pantalla para guardar esa información si les es útil en algún otro momento. Bueno, pues bien, hecha la recomendación, me gustaría que empezáramos haciendo una especie de pequeño ejercicio. Imagínense, por favor, que están en una sala de museo, una sala de museo donde hay cuadros. En este cuadro tendrán que, en este caso tendrán que ser cuadros de la época virreinal, los que a ustedes más les gusten, pero que tiene que ser una sala que esté vacía de gente, que no haya nada más. Y bueno, si ya se imaginaron ahí en esa sala de museo, díganme qué se escucha. Creo que la respuesta más inmediata que nos viene a todos a la cabeza es que cuando estamos en esas condiciones lo que se escucha es el silencio. Es el silencio de la sala, especialmente porque las pinturas son objetos silenciosos, ¿o no? Bueno, yo lo que quiero convencerlos el día de hoy es que no necesariamente tiene que ser de esa manera, porque las pinturas pueden ser sonoras si sabemos cómo escucharlas. Es decir, si tenemos nosotros las herramientas necesarias para tratar de interpretar esa sonoridad que está implícita en las obras que son predominantemente visuales. Entonces, bueno, voy a dar aquí algunas ideas sobre cómo podemos nosotros asociar la pintura, la sonoridad, pero también la sonoridad a las imágenes. Ahora, algo que para mí, voy a empezar a compartir la presentación para que ustedes tengan una idea de estas cosas de las que voy a hablarles ahora. Entonces, denme solamente unos segunditos. Bueno, muy bien. Algo que ahí están viendo todos la presentación de PowerPoint, perdón. Ok. Sí. Bueno, algo que hay que tener en consideración es que cuando hablamos del arte virreinal andino, algo que es muy importante es que el oído y la vista fueron esos sentidos que al parecer dominaron la experiencia del mundo en esa cultura. Algo que llama mucho la atención es que la sonoridad en la pintura de ese ámbito geográfico es particularmente llamativa. No es una cosa privativa de la pintura virreinal andina que haya sonoridad. Eso es algo que nosotros vamos a encontrar también en otros ejemplos provenientes de otros de virreinatos como el de México, pero también otros lugares de Centro y Sudamérica. Pero sí es muy, muy llamativo el énfasis que hay sobre lo sonoro dentro de la pintura de lo que fue el Virreinato del Perú. Bueno, un poco para que ustedes den idea de lo que estoy hablando, me gustaría mostrarles algunas imágenes que más o menos nos van a ayudar a enfocarnos en esta cuestión de la sonoridad. Tenemos, por ejemplo, aquí en estas sonoridades, en estas imágenes marianas que están representadas en unos contextos que nos hablan mucho del contexto de la iglesia. Por ejemplo, ustedes tienen en la pintura de la izquierda un altar que tiene arriba la custodia, tienen esta imagen en una especie de retablo, pero si ustedes se fijan arriba en el cielo, bueno, tenemos siempre estos ángeles que están haciendo música. Lo mismo pasa en esta pintura que tenemos a la derecha, que es también una pintura de la Virgen María, en este caso en la advocación del Carmen, donde justamente lo que vemos es como este intento por representar algo similar, una escultura, pero en el cielo también. En este cielo vamos a tener siempre estos instrumentos musicales que están tocados por personajes angélicos.
Vamos a encontrar también mucha música, desde luego, en todos estos episodios que están representando algunos pasajes que son típicos de la historia sagrada. Fíjense ustedes, por ejemplo, tenemos aquí del lado derecho una representación del nacimiento de Cristo. No, perdón, del lado izquierdo, del lado derecho tenemos una representación de la huida a Egipto. Si ustedes se fijan, aquí arriba en esta pintura de la derecha tenemos una orquesta angélica que está subida ahí arriba en ese árbol de manera muy simpática. Y también vamos a encontrar música en otro tipo de imágenes como estas que tienen ustedes aquí, que no necesariamente pertenecen a la historia sagrada canónica, digamos, sino que está representando episodios que están proveniendo de otras fuentes, que pueden ser fuentes incluso apócrifas, ¿no? Son fuentes que nos hablan de una vida más cotidiana, por ejemplo, de la Sagrada Familia, como son estos casos que tienen ustedes aquí, y que justamente no escapan de esta representación de la sonoridad, en estos casos exclusivamente a través de personajes angélicos. Pero eso no es todo. Si uno sigue buscando, nos vamos a dar cuenta de que también hay muchísima música que está conviviendo incluso con situaciones como el silencio, ¿no? Con esta otra cara de la sonoridad. Fíjense ustedes en esta pintura, si van ustedes al el ángulo inferior del lado derecho, van a ver que hay un instrumento musical que es un laúd, está ahí junto a una partitura que tiene notación. Y aunque en este momento no vemos interpretación de música como si lo veíamos en los otros cuadros, pues nos da una idea de que la música estuvo ahí y de que incluso podría sonar otra vez si hiciéramos como una especie de ejercicio de imaginación, pero en este caso el silencio es lo que predomina. Bueno, ahora bien, ¿por qué? ¿Qué pasa con esto, con este fenómeno? ¿Por qué es así en la pintura andina? Yo creo, esta es una hipótesis que evidentemente habría que trabajar más, pero creo que este énfasis que vamos a encontrar en la pintura de los siglos XVII y XVIII, este ámbito geográfico, se debe en parte a la importancia que tuvo alguna vez la sonoridad en la religiosidad inca y en cómo esa sonoridad se asimiló de alguna manera a la sonoridad que ya venía implícita en los grabados europeos que sirvieron de inspiración para hacer las pinturas religiosas de la época virreinal. Entonces, bueno, un poco teniendo en mente esta idea de la importancia de la sonoridad en la cultura inca, habría que hacer rápidamente un repaso. Esto es solamente para que ustedes se den una idea de qué significaba la música para esos pobladores que estaban cuando llegaron los españoles. Bueno, nosotros los registros que tenemos sobre música en los antiguos Andes provienen sobre todo de las crónicas del siglo XVI. Nosotros vamos a encontrar ahí que los cronistas como esos que ustedes tienen ahora en la pantalla, bueno, hablaron bastantes veces y de manera muy llamativa sobre la importancia de la transmisión oral de mitos donde la sonoridad es origen. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, obras como la de Cristóbal de Molina o la de Juan de Santa Cruz, Pachacutillamqui, donde nos están recordando, por ejemplo, la historia de Wiracocha, a quien dice también Wiracocha, que es el dios creador de la mitología andina, y a quienes ellos hacen referencia como este ser que supuestamente conocía el lenguaje de los seres humanos, pero era también el quien nombraba las plantas y a los animales, y que a través justamente de la sonoridad de la palabra era capaz de hacer que creciera y tuviera vida todo. Otras cosas que nosotros vamos a encontrar de este tipo están, por ejemplo, en la crónica de Pedro César de León, en la crónica del Perú. Él habla de un mito del Inca con un dolor de oídos, un Inca que supuestamente tenía un dolor que se atribuía a una perforación de carácter ritual y que por algún motivo en ese momento, mientras está sintiendo este dolor en el oído, está rezando para pedir que aparezca un río de agua en el Cusco. Mientras él está en esta actitud de rezar, escucha un rayo y cae al suelo, y eso lo obliga a poner el oído contra la tierra. Entonces de pronto escucha ahí el sonido del agua bajo la tierra, cava, está a encontrar agua y hace un canal para llevar el agua al Cusco. Y bueno, toda esta historia va a parar en que en realidad el dolor de oído no era un dolor físico, sino que era en realidad una falta de comunicación con lo divino. Otras cosas que nosotros vamos a encontrar, además de estos mitos donde el sonido es tan importante,
tiene que ver también con cómo estas crónicas están enfatizando la importancia de la música y de la danza en las celebraciones incas. A veces describen algunos instrumentos, dicen que se tocan esos instrumentos con solemnidad, con virtuosismo. A veces van justo del otro lado y dicen que los instrumentos hacen un ruido sin sentido y que se utilizan mucho en rituales paganos y diabólicos. Pero todas estas narraciones que ellos van haciendo nos dejan claros cuáles eran algunos de los usos más importantes de la música en esta cultura. O sea, la música era una manera de comunicarse con los ancestros, pero era también una manera de curar a los enfermos, era parte de los ritos para enterrar a los muertos. La música aparece también como algo que va acompañando las guerras y los peregrinajes para dotarlos de un poder sobrenatural, que no fuera algo puramente humano. Y por supuesto, los vamos a encontrar también, no solamente en estos ritos religiosos que eran públicos, sino en estos ritos religiosos que son domésticos, que son privados, e incluso como una forma de entretenimiento. Ahora, bueno, dentro de estos instrumentos que nosotros vamos a encontrar asociados a estos eventos de los que acabo de hablar, van a estar algunos instrumentos como estos. Los que tienen ustedes a la izquierda, los dos de ahí y el del centro, son instrumentos de percusión que van a ser muy importantes, ya van a ver ustedes por qué. Y luego tenemos este otro instrumento como el de la derecha, que más bien es un instrumento de aliento, es una especie de botella en la que se llenaba de agua y se soplaba al interior para hacer este sonido, hacer producir sonido. Entonces, bueno, hay otros instrumentos, incluso ahí tienen ustedes una referencia del Museo Met de Nueva York, donde pueden ver ustedes algunos ejemplos si les interesa. ¿Qué pasa con estos instrumentos? Bueno, estos instrumentos que nosotros sabemos que formaron parte de la sonoridad de la música inca, nosotros no los vamos a encontrar en la pintura virreinal. Pero lo que sí va a prevalecer en la pintura virreinal es el carácter profundamente sagrado de la música, solo que ese carácter sagrado lo vamos a ver ya asociado a instrumentos que más bien son instrumentos musicales de origen europeo. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos instrumentos musicales, bueno, muchos de estos instrumentos que vamos a ver nosotros en los cuadros están relacionados con los grabados, que fueron una de las fuentes principales del arte virreinal andino. Y aquí me gustaría hacer como algunas consideraciones sobre el uso de grabados que van a ser útiles también para que ustedes entiendan cómo funciona estos grabados, qué papel juegan en algunas, un par de obras que más adelante vamos a analizar. Pues bueno, como les decía, fueron de las fuentes más importantes, es decir, mucha de la obra pictórica que nosotros vamos a encontrar en este ámbito geográfico está tomada de grabados. Muchos de estos, o sea, me voy a enfocar sobre todo en el arte religioso, bueno, muchos de estos grabados con tema religioso llegan al Virreinato del Perú a través de los libros litúrgicos que estaban circulando. Cuando digo libros litúrgicos me refiero, por ejemplo, a los breviarios o a los misales, pero también me refiero a libros de literatura identificante, como por ejemplo fueron los libros de emblemas. O sea, como ustedes saben, estos libros de emblemas eran unas recopilaciones donde había grabados con imágenes que además estaban relacionadas con algunos versos, alguna poesía, y algunos incluso tenían una explicación sobre el significado simbólico de lo que estaba ahí, qué significaban las imágenes, qué significaba lo que estaba retratando la poesía. Bueno, estos libros van a estar, obviamente tenían un carácter edificante, tenían un trasfondo moral. Algunos de estos libros eran literatura orientada a cuestiones espirituales. Entonces estos libros van a estar circulando desde Europa hacia los virreinatos y van a ser una de las fuentes más importantes para los grabados. Ahora, una cosa que hay que tener en consideración y que es también importante es que el arte virreinal no solo copió esos grabados, sino que los transformó de diferentes maneras. Bueno, en primer lugar, tradujo las imágenes de un lenguaje artístico al otro, es decir, usó los mismos elementos y los mismos principios del arte, pero los adaptó, los puso en práctica de maneras distintas para darle a la pintura ese algo que nos hace ver que se trata de pintura hecha de este lado del mundo. También, otra cosa que fue muy importante es que, bueno, la pintura virreinal adaptó
esas imágenes que estaban en los grabados a las necesidades y a las sensibilidades locales. O sea, las necesidades que podían ser, por ejemplo, para ciertos, o sea, no era lo mismo una pintura que estaba destinada a una iglesia que una pintura que estaba destinada a un oratorio, a un uso más privado. Y cuando digo sensibilidad, me refiero a cosas como, por ejemplo, cuestiones de gustos, ¿no? O cuestiones de inclinaciones devocionales. Y aquí, bueno, tal vez para que ustedes me entiendan un poco mejor, yo podría regresar a una de las pinturas que vimos al inicio de esta charla, que sería esta que tienen ustedes aquí, que es la que está del lado derecho, la casa, la Sagrada Familia en el taller de Nazaret, donde justamente si ustedes se fijan, ahí en el plano de en medio, bueno, tenemos a la Virgen, los padres de la Virgen, que son Santa Ana y San Joaquín, a José, que está haciendo trabajo de carpintería. Enfrente de ellos están estos dos niños, que son el niño Jesús y el Bautista, pero justo en la esquina del lado derecho abajo tenemos a un San Lorenzo. ¿Qué tendría que estar haciendo ahí? Bueno, probablemente es una petición de quien mandó a hacer este cuadro, que quería que ese santo que era de su devoción apareciera en este contexto que es mucho más familiar. Entonces, bueno, a esto me refiero cuando hablo de hacer adaptaciones relacionadas con la sensibilidad. Ahora, voy a retomar un poco lo que estaba diciendo sobre los grabados. Otra cosa que es muy importante, además de la adaptación, y que es además muy interesante, es el hecho de que la pintura usó varios grabados, no solo uno nada más, sino que usó varios para crear composiciones nuevas, o sea, hizo como una especie de combinación a través de diferentes imágenes que lograban verdaderas novedades. Ahora, todo esto que hemos venido hablando sobre la importancia del grabado, cómo se usa, cómo se incorpora a la pintura en los siglos XVII y XVIII, nos explica en cierta medida por qué vamos a encontrar tantas concordancias visuales de las cuales la música no escapa. La música no escapa, también va a estar copiada de los grabados, pero desde luego va a participar de este fenómeno de adaptación, que también va a ser bastante llamativo. Esto nos lleva nada más y nada menos que hablar de, ahora sí, ya un poco más enfocados en la sonoridad de la pintura. Bueno, cuando hablamos de cómo se aborda la sonoridad en la pintura, ha habido diferentes propuestas. Estas tipologías que tienen ustedes aquí, que son sobre las que yo voy a trabajar un poco ahora, son tipologías que yo he diseñado y que a mí me acomodan un poco más para los fines que me interesan, que es justamente hacer como un diálogo entre lo visual y lo sonoro. Existen otro tipo de aproximaciones que desde luego también son muy interesantes y absolutamente válidas, que tienen que ver con la, bueno, una postura un poco más tradicional de la iconografía musical, que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la organología, por ejemplo, cómo están construidos los instrumentos, cómo van cambiando a lo largo del tiempo, o que se enfoca en la cuestión de las prácticas musicales, es decir, si las imágenes que nosotros vemos están reflejando realmente la manera en cómo se tocaba en un determinado momento, específicamente en el periodo en el que fueron hechas las pinturas. Bueno, yo justamente aquí las tipologías que propongo son estas, ¿no? Entonces tenemos, creo yo, imágenes cuya sonoridad se evoca mediante la representación de instrumentos y cantores, que, bueno, esta es la tipología más evidente, es cuando tenemos ahí personajes que están tocando, que están cantando y que sin duda están hablando de un tipo de sonoridad, pero también tenemos otro tipo de imágenes que no tienen una sonoridad visual aparente, digamos. Es decir, que son imágenes que nosotros a primera vista no pensaríamos que están relacionadas con lo sonoro, pero que sin embargo tienen conexiones con la música a través de otras fuentes. En este caso, bueno, aquí les puse a través de la poesía y otros géneros literarios, pero yo creo que serían conexiones con la literatura en general. Y bueno, por último, tendríamos otro caso muy particular donde la música es la que pinta imágenes que están a través de sus propios recursos, desde luego, pero son imágenes que al final de cuentas están tomadas de la cultura visual simbólica de la época. Entonces, bueno, para explicar un poco mejor
cómo es que yo estoy trabajando sobre estas tipologías, voy a abordar tres ejemplos que me van a ayudar un poco más a aclarar todos estos conceptos. Entonces, bueno, los primeros dos casos que les voy a mostrar aquí son casos de pintura. Y son dos casos que tuve la oportunidad de trabajar durante mi estancia de investigación en el Museo Blanton. Y son justamente pintoras anónimas del siglo XVIII, en las que lo único que sabemos es que son pinturas que fueron hechas en el Virreinato del Perú. Entonces, bueno, fíjense ustedes bien, voy a cambiar aquí la diapositiva. Esta es la primera tipología. Y nosotros tenemos aquí una imagen que está representando nada más y nada menos que el nacimiento de Cristo. Entonces, bueno, esta imagen es una imagen que por las dimensiones es probable que haya sido un cuadro de devoción porque es un formato muy pequeño y que ahora sabemos que estuvo tomado de este grabado, que es un grabado que justamente pertenece a un libro litúrgico que tiene el oficio de Pío V para la Virgen María. Es un grabado que se imprimió junto con el libro en Amberes, y probablemente las pinturas sean de un grabador flamenco muy famoso, cuyos grabados circularon mucho durante el siglo XVII y XVIII, que fue Hieronymus Bierix. El grabado, por lo tanto, sería anterior a 1609. Entonces, si ustedes se fijan bien, nosotros tenemos aquí una pintura que es muy interesante porque la música está por todos lados. Nosotros lo que vemos ahí es un cuadro que se parece muchísimo al grabado flamenco, pero que también va a tener algunas diferencias interesantes. Primero que tenemos que pensar aquí es que prácticamente el espacio pictórico está dividido en dos registros, ¿no? En dos registros, donde el primer registro está aquí en la tierra, o sea, alrededor de este pesebre donde está el niño Jesús, y el segundo registro está aquí arriba en este rompimiento de gloria. Ahora, algo que llama mucho la atención acá es que aunque nosotros tenemos una gran similitud con el grabado, en realidad lo que ha pasado aquí es que hay algunos instrumentos que no eran conocidos en América colonial. Y ese es el caso de los instrumentos de laúd, como los laúdes que tienen ustedes del lado derecho, justamente en el borde derecho. Entonces, bueno, algo que llama la atención aquí es que primero el pintor, que tampoco sabemos quién es esta pintura anónima, lo que hizo fue cambiar algunos de los instrumentos que estaban en el grabado por instrumentos musicales que sí eran usados en América y que además eran bastante conocidos. Uno de estos instrumentos, desde luego, era el arpa, que ahí tienen ustedes ya puesta la sustitución. Si nosotros vemos con mucho mayor detenimiento qué pasa con esta arpa, nos vamos a dar cuenta de que en realidad esta arpa es un arpa muy detallada, ¿no? Que está pintada con gran detalle, lo cual quiere decir que probablemente el pintor conocía este tipo de instrumentos bastante bien. Otro instrumento que también cambia aquí es el que tienen ustedes acá. Cuando nosotros lo vemos en el grabado, él parece una especie de chirimía, que era un instrumento que se utilizó más durante el siglo XVII. Pero cuando llegamos al siglo XVIII, las chirimías ya no se están utilizando tanto, está entrando un nuevo instrumento que es el oboe, y justamente da la impresión de que tal vez lo que el pintor quiso representar aquí era una especie de oboe como el modelo del siglo XVIII. Entonces, esto no se ve tan claro, a veces no es realmente fácil saber qué instrumentos están representados, pero esta es una de las hipótesis, sobre todo por la posición de los dedos que tiene este instrumentista. Vamos a ver también que cuando estamos tratando de este tipo de entender cómo funciona la sonoridad, es muy importante ver cuántos instrumentistas están ahí. Nosotros vamos a ver que en realidad aquí tenemos un grupo instrumental bastante fuerte. Tenemos compuesto por una especie de laúd. Fíjense que a esto nos dice que el pintor tal vez no conocía los laúdes o probablemente no, porque esto está representado como un instrumento híbrido que no se entiende bien qué puede ser. Tenemos un arpa. Tenemos aquí una especie de viola da gamba, el oboe que comentábamos. Y entonces, además, tenemos otros instrumentos que no están en el grabado y que curiosamente son los instrumentos de percusión. O sea, aquí habría que investigarlo más, pero quizá
Algo que también es muy llamativo es la gran cantidad de instrumentos de percusión que vamos a encontrar en la pintura del Virreinato del Perú y que no están en los grabados originales, que están siendo incluidos y que de alguna manera hace pensar en esa influencia tan fuerte, tal vez, que proviene de esta tradición inca y del gusto por las percusiones. Pero insisto, esto es algo que hay que trabajar con mayor profundidad. Y hay algo más cuando nosotros estamos viendo esta pintura, es que además de este ensamble instrumental, tenemos algunos ángeles cantores. Aquí tenemos solamente tres, pensando un poco que los ángeles normalmente se representan como niños. Bueno, una hipótesis podría ser, aquí no hay partituras, pero una hipótesis podría ser que estos cantores estuvieran representando a dos sopranos y un alto, que normalmente sería un ensamble vocal que se podría utilizar en la música que está compuesta para las voces infantiles. Bueno, este conjunto que nosotros vemos aquí, seis instrumentos, un trío vocal, lo que está evocando es una sonoridad rica, es una sonoridad alegre que de alguna manera podría estar remitiendo a algunos villancicos con tema festivo para la celebración litúrgica de la Navidad. No es posible saber exactamente qué es lo que está tocando aquí, pero esta es una idea. No es posible saberlo porque este ensamble que tenemos aquí no es un ensamble realista. Entonces, bueno, la idea es más bien la idea no de la música como una obra en particular, sino como esta cuestión más general de la sonoridad. Ahora, bueno, los villancicos rápidamente son un género paralitúrgico que normalmente se tocaban como parte de los oficios de maitines de la Navidad, se utilizaba también en otras circunstancias, pero en los maitines eran muy importantes, se utilizaba en realidad en todas las fiestas grandes, pero en la Navidad nunca faltaba. Y estos villancicos eran música que estaba en español, no en latín. Bueno, un poco pensando en esto, en la cuestión del tema festivo, en este ensamble que es grande, a mí se me ocurrió que podríamos, un poco para darnos una idea de a qué sonaría más o menos un cuadro como este, yo les tengo aquí un ejemplo musical que es justamente el de Juan de Araujo. Es un villancico de Juan de Araujo, es un villancico por un ensamble mucho más grande que el que tenemos aquí, pero Juan de Araujo fue un maestro de capilla que justamente estuvo trabajando en el último tercio del siglo XVII en las catedrales de Lima y de Chuquisaca. Entonces, bueno, les voy a poner rápidamente el ejemplo musical. Voy a dejar de compartir esta pantalla porque no estoy segura de haber compartido el audio. Sí, aquí está el audio. Entonces, ahí va. Bueno, creo que con esto ya se pueden ustedes dar una idea de una especie, de a qué tipo de sonoridad estamos buscando cuando vemos esta pintura. Ahora, ok. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando empezamos a analizar esta obra dijimos que había dos registros. El registro de arriba es completamente distinto de este registro que nosotros tenemos aquí. Este segundo registro, nosotros más bien tenemos un trío de ángeles que están cantando a capela, porque no tenemos ningún instrumento musical que nos indique otra cosa. Entonces, este grupo de ángeles que está cantando a capela no está ya en la tierra, no está evocando una especie de sonoridad propia de la música terrenal, sino que está en la gloria. Y entonces esto haría pensar que tal vez están cantando una especie de música que es más seria. Más seria me refiero con que es tal vez una especie de polifonía litúrgica o canto llano. Algo así como un invitatorio, como el invitatorio de Navidad, que es Christus est nobis, o tal vez un motete inspirado en el Evangelio de Lucas, que es justamente esa cita que tienen ustedes ahí en la filacteria que dice Gloria in altissimis Deo.
Entonces, bueno, les voy a poner ahora este otro ejemplo para que ustedes escuchen el contraste. Bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos decir como conclusión de este cuadro? Bueno, lo primero que salta, o es uno después de que uno escucha estas posibles ideas de sonoridad, lo primero que viene a la mente es que esta escena no es realista musicalmente hablando. O sea, en realidad la ejecución simultánea de los dos tipos de música generaría caos más que belleza. Pero aquí la representación de la música es altamente simbólica, ¿no? Está representando una especie de conjunción del cielo con la tierra, de la liturgia con la paraliturgia, por ejemplo. También otra posible idea aquí es que en realidad a través de estas pinturas también se estaba invitando a los devotos a rezar o a cantar alguna especie de gloria, como de gloria in excelsis, no in altissimis Deo, como pasa en algunos devocionarios. Si nosotros hacemos una revisión de alguna literatura que se utilizaba para hacer, bueno, devociones propias del ámbito doméstico en esta temporada, vamos a ver que en no pocos casos esta frase de Gloria in altissimis Deos está apareciendo al final de cada uno de los episodios que se proponen para reflexionar sobre el misterio de la Navidad. Bueno, es una especie de invitación también para que los devotos experimenten esta alegría de los ángeles que anuncian el nacimiento de Cristo. Ahora, yo les había dicho que estuvieran preparados. Ahí están los códigos QR de estos dos ejemplos musicales que yo les acabo de poner, por si ustedes quieren hacer una captura de pantalla o quieren escucharlos completos después. Entonces voy a ir con el siguiente ejemplo que quiero que tratemos, que tiene que ver con esta tipología de las imágenes que aparentemente no tienen ningún tipo de sonoridad. Y justamente un ejemplo que a mí me parece muy excepcional en este caso es este que tienen ustedes aquí. Es otro cuadro anónimo del Niño Jesús durmiendo, es el siglo XVIII también, del Virreinato del Perú. Entonces, bueno, justamente lo que nosotros tenemos aquí es un cuadro que también por las dimensiones pudo haber sido un cuadro de devoción privada y que es un cuadro que, así como ustedes lo ven, es tremendamente complejo. Es tremendamente complejo porque tiene un montón de símbolos que están ahí tejiéndose dentro de una imagen que probablemente tiene connotaciones místicas bastante profundas. Ahora, esta complejidad de los símbolos que se están viendo aquí tiene que ver también con la manera en cómo está construida la composición a través de los grabados. O sea, nosotros sabemos que uno de los grabados que fueron muy importantes para la elaboración de esta obra es otro grabado del mismo flamenco, Hieronymus Bierix, que es ese que tienen ustedes aquí, de donde está tomado la mayor parte de la composición. Ahí ustedes pueden ver las similitudes entre la Virgen, el niño que duerme en esta cama con una especie de manta florida. Tenemos también a San José, aunque no es exactamente el mismo que acá, probablemente este San José está tomado de otro grabado más. Y también tenemos la figura de Juan el Bautista, niño, que está haciendo aquí un gesto como de silencio, que no está en el grabado de Bierix. Ahora, bueno, eso es también porque probablemente este niño Bautista está tomado de otro grabado. A lo mejor que puede ser un grabado anterior a este que tienen ustedes aquí abajo, que ya lo está representando ahí a la izquierda, que es justamente este es un grabado de la Virgen de la Novena de Madrid, que fue una imagen muy famosa durante el siglo XVII. Este grabado es del siglo XVIII, pero cabe la posibilidad de que haya habido un grabado anterior que haya servido para crear esta imagen. Ahora, aquí
hay otros elementos que son muy importantes y que también se asocian con la cuestión del grabado. Si ustedes se fijan aquí abajo, justamente la pintura del periodo barroco es muy gestual. Entonces, casi siempre nos están indicando hacia las manos de los personajes o los gestos de los personajes hacia dónde debemos mirar. En este caso, el brazo del niño Jesús que está durmiendo, los dos brazos, nos están apuntando hacia estos personajes que están aquí en la parte inferior del cuadro en el centro. Esos personajes son justamente estos que tienen ustedes aquí, una niña con este otro niño al lado y ambos están atados por una especie de lazo dorado que se enreda también en estos corazones. Bueno, estas imágenes están tomadas justamente de un libro de emblemas que se circuló como una especie de literatura edificante que fue Schola Cordis de Benedito van Haften, que justamente fue un libro que se publica en Amberes en 1629, que fue reimpreso muchísimas veces y que justamente lo que proveía era como un camino al perfeccionamiento espiritual que se hacía precisamente a través de las imágenes. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos la misma imagen, los dos niños, los corazones, pero además hay otro grabado que nos está ayudando justamente a reforzar esta idea que ya les voy a explicar, que es este emblema que se llama Cordis Vigilia y que además tiene este corazón con el ojo abierto, el niño dormido, y que además está retomando unas de las inscripciones que nosotros vamos a ver en estos corazones, que son estas que tienen ustedes aquí. No, yo duermo, pero mi corazón vela, y mi amado es mío, yo soy suya, él apacienta su rebaño entre los lirios. O sea, es una construcción muy simbólica que nos habla acerca de esta unión entre el alma y Dios, en este caso el alma y el niño Jesús, en una especie de matrimonio místico que se consuma en un lecho de flores y que está haciendo alusión directa a esto que viene del Cantar de los Cantares. Ahora, hay otros elementos que son muy importantes en el cuadro que no debemos pasar por alto, que son, por ejemplo, este de las flores. Esta de las flores que, bueno, aquí tenemos una cenefa con virtudes que justamente están representando todas estas virtudes cristianas que se deben alcanzar a través de la oración, estas virtudes cristianas que, sobre todo en los conventos femeninos se asociaban muchísimo este dulce olor de las flores como un regalo de Dios para las mujeres más virtuosas. Ahora, otra cosa importante que hay que tomar en cuenta aquí son justamente las figuras del niño Jesús y de San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque el niño Jesús en realidad no solamente está tomado del grabado de Biérix, sino que tiene una posición, su cuerpo tiene una posición que está evocando los héroes dormidos del periodo helenístico. O sea, estos dioses niños del amor que se representaban normalmente con un ramo de amapolas o de adormideras, adormideras que son unas plantas hacia las que se les atribuía propiedades sedantes. Y a eso estaba relacionado directamente con la cuestión del sueño, que va a ser sumamente importante para vincular con la cuestión de la sonoridad. La otra imagen que les decía es la de San Juan Bautista Niño, que también está copiando la gestualidad de un antiguo dios, que era primero fue un dios egipcio y después se trasladó a la cultura helenística como Arpócrates, que era el dios del silencio. El dios del silencio, de los secretos místicos, los cultos mistéricos en los que se hacía ese gesto para decir que el sabio había alcanzado una revelación que no podía comunicar. Y en este caso, bueno, este niño, este San Juan Bautista, lo que nos está diciendo es que conoce la pasión, él ya sabe qué pasa, cuál es el destino de Cristo, pero nos pide que no despertemos al niño porque justamente la redención se efectúa a través del sueño. Todos estos símbolos de los que yo he hablado un poco rápido para poder alcanzar a tener tiempo suficiente, en realidad, bueno, uno los ve, son muy interesantes, pero la primera pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con la pintura? Y en realidad tiene todo que ver, porque todos estos símbolos de los que he hablado aquí rápidamente se sintetiza en villancicos que justamente están retomando este tema del sueño y de la vigilia con estas connotaciones místicas. Y justamente hay una relación muy peculiar entre esta pintura y este villancico de Juan de Araujo, lo que tienen ustedes aquí. Es una copia que está tomada de los manuscritos de los Archivos y Bibliotecas Nacionales de Bolivia. Aquí tienen la parte de contralto y que justamente se titula Si el amor se quedare dormido.
Entonces, bueno, un poco para entender que cómo estos símbolos están relacionándose con la música, bueno, hay que leer el texto de este villancico, que aquí tenemos nada más la parte del estribillo, que es como la sección con la que abre. Entonces, fíjense ustedes bien, esta es una letra de un villancico que desde luego se puso por primera vez en música en España, creo que en 1697, si no mal recuerdo, y que está viajando también el texto a los virreinatos americanos y se está relaborando, se le está haciendo algunos cambios. Entonces, bueno, aquí dice, si el amor se quedare dormido, el amor que desde luego es este Cristo niño que está aquí, pero que también está aquí abajo como un personaje al lado, si el amor se quedare dormido y herido de amores, en catre de flores quiere descansar, que es esta cama que tenemos nosotros en Florida, ay, 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 dejarle dormir, dejarle velar, que del rey los desvelos aún al sueño le roban el sueño. Quedito quedo, que vela dormido, que duerme despierto, yo duermo, pero mi corazón está en vela. Nadie se mueva, que de amor en la pena duerme el sentido y el alma vela. Entonces, bueno, todos estos símbolos que están en la pintura se vienen a sintetizar acá. Si nosotros no conocemos que hay textos como estos que están circulando en América y que conteste todos estos elementos, bueno, nosotros no somos capaces de comprender cómo se relaciona esta pintura con la sonoridad. Entonces, les voy a poner rápidamente un fragmento del estribillo. Bueno, algo que va a ser muy llamativo también es que justamente estos villancicos que están pensados como una forma de arrullo van a ser muy populares y van a tener unas características muy peculiares, sobre todo en el repertorio de esto que fue el Virreinato del Perú. Ya vamos a encontrar que, bueno, ya hablando en términos musicales, estos que tendrían que parecer música que es muy apacible, a veces en algunos casos es música que maneja una gran cantidad de disonancias y que está jugando un poco de manera simbólica con esta idea del sueño como una premonición de la muerte, pero también como una promesa de resurrección. Déjenme pasarles rápidamente el código QR por si ustedes quieren escuchar esta música con más calma después. Y bueno, nos quedaría ya nada más por abordar la última tipología que yo les mencionaba al inicio de esta sesión, que justamente tiene que ver con cómo las imágenes propias de la cultura visual se van a estar metiendo dentro de la música, y la música justamente lo que va a buscar es una manera de traerlas a la mente, aun cuando no tengamos delante de nosotros algún soporte visual. Entonces, bueno, para esto he elegido justamente esta cantada del Santísimo Sacramento de José de Orejón y Aparicio, que, bueno, él fue compositor y fue organista peruano también. Justamente esta obra proviene del Archivo Arzobispal de Lima.
Entonces, bueno, esto ya no es exactamente un villancico, esto es más bien una cantada, es algo que está mucho más en el estilo italiano del siglo XVIII, ya ha entrado, y que justamente tiene dos secciones, ¿no? El recitado, que es una parte de una especie de hablar cantando, recitar cantando, y el aria, que es una parte mucho más lírica. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí que hacer para entender cómo estas imágenes están manifestando es justamente poner atención en lo que está ahí en el texto. Yo les he resaltado ahí con el colores algunas cosas que me parece que son claves para entender cómo esta música está reproduciendo imágenes. Entonces, bueno, vamos con la parte del recitado que dice: ya que el sol misterioso sale embozado con la blanca nube, a ser enigma de la piedad patente, mi afecto reverente se niega a los sentidos mientras sube a contemplar el cerco luminoso que estrecha glorioso, pues de mis ojos no podrá el desvelo registrar tanta luz sin luz del cielo. Entonces, bueno, este sol misterioso del que está hablando es justamente Cristo, Cristo que está representado en la Eucaristía. Y bueno, justo esta es una cuestión muy mística también, porque esta es como una primera voz de un devoto que lo que está diciendo es que está en un ejercicio de contemplación y que esta alma que está contemplando está subiendo a contemplar este sol que está apareciendo ahí entre las nubes. Y después, esto que es la primera reflexión nos va a llevar al aria. Fíjense ustedes que el aria tiene una letra muy interesante que nos empieza a dar la idea de estas primeras imágenes que tenemos que tener claras. Entonces después dice el aria: mariposa de sus rayos, ronda el alma fervorosa, esa esfera prodigiosa que es el sol, que es la Eucaristía, con las alas de la fe. Y aunque sienta los desmayos que el dolor causarle pueda, del fervor no retroceda cuando más doliente esté. Entonces, este sol al que se está refiriendo, este texto, bueno, les había dicho que es justamente la Eucaristía. Y ahí sí tenemos muchísimos ejemplos de Eucaristías tan maravillosamente pintadas en un ostensorio como estas dentro de los cuadros perianos. Nosotros vamos a ver muchos ejemplos muy interesantes que siempre justamente están haciendo esta relación entre la Eucaristía como un sol que está apareciendo en las nubes, así como nos lo está narrando el recitado que acabamos de leer. Y la otra imagen que va a ser muy importante es justamente esta que acabamos de ver, de el alma como una mariposa. Entonces, bueno, el alma como una mariposa, esa en realidad es una imagen que está tomada también de la emblemática. Nosotros vamos a ver que esta alma como mariposa que vuela en torno a la luz va a aparecer desde el siglo XVI, ahí más o menos por 1559, en el libro de emblemas de Gabriele Simoni, y luego se va a ir asimilando al repertorio español, y después otra cosa muy interesante es que se va a divinizar. O sea, la imagen de la mariposa que vuela en torno a una fuente de luz empieza como una imagen que en realidad está mucho más referida al amor profano, es esta, nos habla de la atracción irresistible y fatal del amor, pero que rápidamente va a dar la vuelta a la cuestión del amor cristiano y del sacrificio cristiano, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es además un ejemplo muy interesante de cómo la música hace eco de esas imágenes y de los conceptos, de esas imágenes que vienen de los conceptos emblemáticos y las va a estar actualizando. Y lo que va a ser también muy significativo es que va a pintar con sus propios recursos esas imágenes que son tan importantes en el texto. Entonces, bueno, lo que tienen ustedes aquí es justamente esta representación. Este es el Otto Wamin, Amorum Emblemata, justamente un libro de emblemas que se va a imprimir en 1608 en Amberes también, y que justamente lo que nos muestra de este lado derecho es este amor, una vez más, este pequeño cupido que está viendo muy entretenido esta vela que tiene alrededor un montón de mariposas que no pueden evitar revolotear a su alrededor. Ahora es muy importante que, bueno, esto de ver un insecto alado que está revoloteando alrededor de una fuente de luz es algo que todos hemos visto en la vida y que es algo bastante común, pero es una imagen muy importante que necesito que ustedes tengan ahora en su cabeza para que me puedan seguir y puedan ver cómo la música va a pintar justamente este revoloteo irregular de las alas de la mariposa. Entonces, bueno, para eso les voy a poner rápidamente un video. El sonido no es importante,
Simplemente concéntrense en esta imagen de la mariposa que está en torno a una fuente de luz. Esta no la va a quemar porque es un foco de estos de luz fría. Bueno, ahora sí, con esto en la mente, entonces nos vamos a enfocar en el área, ¿no? En el área donde recuerden, por favor, que lo más importante son estas dos cuestiones, la esfera prodigiosa que es la Eucaristía y las alas de la fe del alma como mariposa. Entonces, bueno, voy a poner un fragmento de esta área, donde justamente lo que se va a escuchar es que Orejón y Aparicio lo que está haciendo es repetir una y otra vez, voy a tratar de seguir con el puntero para que ustedes lo vean, mariposa y alas de la fe, esta es la imagen que debemos tener en nuestra cabeza. Entonces déjenme ir rápidamente a eso. Aquí va. Eso justamente es lo que nosotros vamos a escuchar. Él va a estar repitiendo con las alas de la fe, con el ladrón del alma fervorosa, hasta que nos quede bien claro que lo que él nos quiere hacer ver con uno de los pasajes que vamos a escuchar a continuación son estas alas de la mariposa que están revoloteando, que tienen este vuelo irregular que sube y baja. Entonces voy a ir justamente a esa parte, voy a poner la grabación un poquito antes y les voy a indicar justo donde se tienen que escuchar este revoloteo. Intenten ustedes ver cómo la música pinta a esta mariposa. Espero que ustedes hayan alcanzado a escuchar. Esta es una obra muy, muy, muy interesante que les recomiendo que escuchen completa. Aquí tienen otra vez el código QR para que lo puedan escuchar justamente con esos intérpretes que tienen ustedes ahí. Entonces, bueno, ya estos han sido los tres ejemplos. Creo que ya nada más queda por hacer con algunas conclusiones. Ahora, bueno, yo lo que quisiera decirles es que como ustedes habrán visto, las posibilidades de investigar sobre la sonoridad en la pintura son muy amplias. O sea, van más allá de tomar en cuenta los elementos que son muy únicamente musicales. La música del periodo virreinal es sonido, pero también es discurso y también es imagen.
no está nunca aislada porque la música participa siempre y de manera muy activa de ese complejísimo entramado que es la cultura. Por eso creo que vale la pena hacerla dialogar con nuestras artes, en este caso ha sido la pintura, pero puede haber muchísimas otras posibilidades. Yo con esto termino mi participación del día de hoy. Lo único que quiero hacer es una especie de un poco de promoción. Si a ustedes les ha llamado la atención esto que escucharon aquí, sobre todo lo relacionado con las pinturas directamente, y tienen la curiosidad de saber cómo se relaciona la sonoridad que hay en esas pinturas con la religiosidad femenina del Cusco. Entonces, bueno, este es un código QR que los redirecciona a un artículo que escribí sobre ese tema y que les puede servir también para profundizar un poco más sobre esto que he hablado aquí. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y quedo abierta a cualquier duda o comentario que tengan ustedes en este momento. Pues muchas gracias, doctora Carolina. Sin duda ha sido muy interesante y me parece que ha despertado mucho el interés, ¿no?, en este tipo de investigaciones que más bien constituyen el cruce, ¿no?, el cruce entre imagen, sonido y otros elementos como puede ser la literatura. Y algo que me gusta mucho porque está totalmente dentro de los objetivos de este seminario es justamente cómo esos elementos pueden ser usados también como documentos históricos, justamente para acceder pues a la cultura en cuestión, ¿no? Y bien, a mí me gustaría entonces ver si tenemos preguntas o comentarios. Me parece que por aquí en el chat teníamos algún comentario. Permítanme un momento. Sí, bueno, aquí hay un comentario de Rui Guerrero. Muy interesante la aproximación que nos comparte Carolina. Se presenta como ejercicio posible la comparación bajo este método con otras iconografías musicales de Latinoamérica. Bueno, me gustaría meterme un poco aquí en el comentario, porque justamente me llamaba la atención que tú nos comentaste el asunto de cómo, al parecer, en el mundo andino hay un mayor uso, ¿no?, de estos elementos, sobre todo cuando te referiste justamente a la representación visual, iconográfica de instrumentos musicales. Mi pregunta es si aparte, o sea, uniéndolo un poco con la de Rui, si aparte, digamos, del elemento cuantitativo, descubres tú que hay como algún elemento cualitativo que la pueda hacer diferente a lo que tú has visto en la iconografía musical no hispana, por ejemplo. Yo creo que, bueno, ahora un poco también estaba pensando a raíz del comentario, creo que todavía hay más que ver sobre eso. O sea que esta es como una primera aproximación, o sea, de decir, ay sí, de verdad, uno ve, empieza a ver la pintura andina y se da cuenta de que la música está siempre. O sea, que en otras pinturas que tenemos del Virreinato de la Nueva España hay música, pero, o sea, de verdad que la pintura andina siempre, siempre está ahí. Entonces creo que esta cuestión que tú dices, no tanto cuantitativa, sino cualitativa, es algo que también todavía está por verse definitivamente. Ahí hay todavía cosas que buscar. Claro, muchas gracias. Pues no sé si alguien más tiene un comentario de quienes están presentes aquí en la sala y déjenme revisar si en YouTube tenemos algún comentario. Yo podría opinar, soy Silvia Salgado. Por supuesto que sí, bienvenida Silvia, muchas gracias. Qué muchas gusto. Gracias, pues una plática excelente, de gran altura. Yo la he disfrutado muchísimo, la interrelación entre literatura, música, pintura, las artes, ¿no? Que en realidad las artes no van aisladas, siempre están vinculadas, y me parece que esta exposición sobre esta relación en Perú es importantísima, muy interesante. Hay vínculos con lo que sucedió obviamente en México, y solo quisiera comentar algo. Me parece que siempre tendríamos como que las artes es una maravilla, pero también colocarlas en el mundo, ¿no? En su historia, en sus pueblos, en su momento. Y por ejemplo, pienso, ¿no?, la última imagen que presentaste, Carolina,
sobre la mariposa. Me parece que ese es un elemento bien interesante, porque es posible que a través de la mariposa se pudiera pensar que la mariposa sale de una crisálida, sale de un gusano, ¿no? De algo que está ahí, que no tiene forma hermosa, pero que de pronto sale de la crisálida, se vuelve una imagen maravillosa y que está buscando la luz, ¿no? Posiblemente ese fue uno de los temas de la evangelización, del convencimiento que se pudo haber usado en Perú y, bueno, en México también, porque también se encuentran en libros de coro, se encuentran esas imágenes de las mariposas en la literatura, que pudo ser un elemento traído al Nuevo Mundo como factor de evangelización, de predicación. Me dio esa idea ahora que te he escuchado y creo que se podría usar como para aterrizar este estudio artístico, histórico del arte en lo social, cultural, que fueron los virreinatos de la nueva, bueno, del Nuevo Mundo. Ese es mi comentario. Sí, muchas gracias, Silvia, por este comentario. Me parece que tu observación es, sí, ahora que lo estás diciendo, me parece muy buena, porque justo creo que esto que tú propones entra dentro de esta primera línea que yo un poco mencionaba cuando abrí con la exposición, y que es que algo que nos falta saber un poco más, o sea, sobre lo que habría que buscar más, sin duda, es sobre esta aparente relación que hay entre lo que fue pues la sonoridad inca, el mundo inca, y cómo se está encontrando una vía de conciliación a través justamente de estas realidades simbólicas, ¿no? Que están entrando con una nueva cultura. Pero bueno, eso que me dices, gracias, me lo voy a anotar porque creo que es algo sobre lo que vale la pena definitivamente abordar un poco más. Bien. Gracias, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Parece que en YouTube no tenemos preguntas, entonces aprovechen quienes están en la sala si quieren plantear alguna pregunta o también realizar algún comentario. Hola, aquí está Rui. Pues de verdad es muy interesante, creo que estas comparaciones que se hacen de estos libros de grabados, pues son fuentes que normalmente no suelen referirse en los, al menos en los eventos que yo he estado donde se discute la iconografía musical, ¿no? Y yo creo que este acercamiento es muy acertado y bueno, pues enhorabuena, ¿no? Creo que es muy útil. Yo soy laudero, ¿no? Entonces también para ahí creo que hay una serie de fuentes posibles para la reinterpretación de instrumentos históricos, para elaborar instrumentos nuevos a partir de interpretaciones que estén en los cuadros. También es muy interesante que en Puebla, por ejemplo, hay un pintor que ahorita no recuerdo su nombre, pero es uno de los pintores como poblanos muy afamados. De hecho, tiene pinturas en el mural de los poblanos. Y que a la actualidad sigue haciendo dibujos de iconografía, pero basados en cuadros antiguos, en cuadros virreinales de monjas, pero ya pone guitarras eléctricas y cosas de este tipo, ¿no? Entonces creo que el ejercicio sigue siendo vigente. Y pues nada más quería mencionar eso. Y pues habrá que ver en Puebla, ¿no? ¿Qué tanta cosa hay por descubrir? Porque seguramente hay mucha iconografía que aún desconocemos. Gracias. Sí, muchas gracias, Rui, por tu comentario. Yo creo que, bueno, definitivamente la cuestión del grabado es algo, bueno, básico para la historia del arte. Y que creo que puede servir también mucho para otras cosas como tú bien estás proponiendo ahora. Entonces, si te interesa la cuestión de los grabados, ahora mientras hablabas, hay una página que se llama, bueno, este es un proyecto que estaba en una universidad estadounidense, creo que ya pasó ahora a, no sé si es la Católica del Perú, pero se llama Pesca Colonial Art, creo yo, y que justamente lo que están haciendo estas personas, lo dirige Almerindo Ojeda,
es hacer como una recopilación de todas las concordancias de grabados que ellos puedan encontrar con pinturas del Virreinato del Perú. Entonces voy a pegar aquí en el chat la página por si la quieres visitar o alguien más de los que está aquí la quiere ver. Está enfocado en todo tipo de imágenes, pero ahí se pueden ver también algunas cuestiones relacionadas con música que pueden ser interesantes. Y bueno, sobre esto de los grabados se ha escrito en realidad también mucha literatura, entonces nada más es un poco goza de buscar y esas fuentes están ahí. Y siempre es muy interesante ver cómo están funcionando con relación a otras cuestiones visuales, porque no hablamos solo de la pintura que usa grabados, hablamos también de la escultura que usa grabados. Entonces, pues es una opción interesante también. Y esta aproximación que tú propones desde la laudería, seguro que puede tener algunas cosas interesantes. ¿Y alguien más tiene una pregunta o comentario por aquí en la sala? Bueno, yo aprovecho otra vez, porque bueno, finalmente, justamente ahorita con lo que le comentabas a Rui, pues justamente reflexiono que no, sí, o sea, la mayor parte de las, no sé si la mayor parte, pero una gran cantidad, digamos, de las pinturas novohispanas que tenemos también en pintura mural y todo esto, definitivamente provienen de grabados, ¿no? Que fueron muy difundidos y ampliamente usados, ¿no? Pero me parece que, por ejemplo, la primera pintura que tú mostraste también demuestra cómo en muchas ocasiones no es nada más como tratar de hacer la copia fiel, sino cómo hay una adaptación justamente a un contexto particular. Este asunto de cómo se sustituyeron los laúdes por el arpa, que sí estaba presente ahí, pues me parece que lo prueba, ¿no? Y además me lleva un poco a reflexionar sobre los diferentes también como niveles de lectura que puede tener para distintos grupos una misma pintura, ¿no? De repente, la persona que llega y ve la pintura, a lo mejor si sabe leer música y está la partitura ahí, pues tiene ese nivel de lectura. Pero si no sabe leer música, la presencia de los instrumentos musicales es la que le señala que hay sonido presente, que hay música presente, ¿no? Me recuerdo ahorita del artesonado de Santiago Nurío, que tuve oportunidad de estudiar hace tiempo, y el programa en realidad iconográfico que se decidió es de una profundidad teológica muy grande, ¿no? Tiene que ver con las ideas de la música del universo y con todo esto, y está plasmada esa idea teológica a través de figuras geométricas que yo creo que realmente nada más un teólogo podía descifrar esto, ¿no? Pero en las franjas de los lados están justamente los ángeles músicos, que son los elementos que conectan con la población indígena que vive en ese espacio, ¿no? Entonces ahí también me parece que hay otro ejemplo, digamos, de diferentes niveles de lectura que puede haber para la gente que encarga la pintura del artesonado y para la gente que son los usuarios finalmente de ese programa iconográfico, ¿no? Sí, y yo creo que ahí algo, o sea, eso abre la puerta a algo muy interesante, porque eso es como una vía de entrada a estas personas que fueron seres humanos como todos nosotros, que vivieron en esa época y que de alguna manera tuvieron una aproximación más directa quizá que nosotros a estas obras, ¿no? Y que es algo de lo que normalmente no hablamos porque nos da temor, ¿no? Siempre queremos como fuentes que sean súper duras, súper objetivas, que sean pruebas, pero en realidad lo que estamos viendo es que cuando hacemos este cruce de fuentes y empezamos a aproximar una cosa, no de manera directa, sino como por las tangentes, pues lo que va saliendo y va emergiendo detrás de estas obras de arte son seres humanos, a los que quizás solo podemos acceder a través justamente de los objetos que les pertenecieron. Y que era un poco algo que yo también buscaba a través de este trabajo con estas dos pinturas, y que era, ver qué tanto pueden decirnos, ya no lo presenté aquí, eso está en el artículo, pero ver qué tanto pueden decirnos estas pinturas sobre sus posibles comitentes. Que lo que yo propongo ahí era pues, que se trata de pinturas que fueron de propiedad de mujeres, por una serie de cuestiones simbólicas, también relacionadas con la música, que están ahí detrás, tejiéndose de una manera muy peculiar. Muy bien. Pues, ¿alguien más tiene un comentario? Rui. Otra vez. Pues,
También se ha dicho en algunas ocasiones que o se afirma o se piensa que la iconografía que se hace en algún lugar, por decir esta iconografía que esté presente en Michoacán, a veces se pretende que o se idealiza de manera tal que pretenden que los instrumentos que están ahí en esos cuadros eran salieron de modelos que estaban, digamos, en la región, en uso, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión de los grabados que nos presenta Carolina demuestra que en algunas ocasiones los instrumentos se copiaban de otras ilustraciones o de otros grabados, y que la llegada de los instrumentos a algunas regiones, como lo afirman algunos investigadores, sí pudo haberse dado debido a la copia directa de los cuadros, ¿no? De haber visto cómo está el dibujo y a partir de eso generar algún instrumento en físico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este acercamiento pues le da como validez a este otro argumento que muchas veces ha sido cuestionado. Y pues eso, no sé si quedó como claro. Bueno. Sí, bueno, esa es otra posibilidad. O sea, yo creo que aquí lo que tú nos indicas es que pues habría que trabajar un poco más sobre eso para ver qué tanto hay, pero es otra de las posibilidades que nos ofrece el tipo de investigación así basada en estas fuentes que son fuentes predominantemente visuales. Gracias, Rui, también por el comentario. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer un comentario? Aprovechen ahora, no callen para siempre. Sí, una pregunta. ¿En dónde están las pinturas que mencionaste? Creo que no lo mencionaste, ¿no dijiste en dónde estaban? Ah, sí, perdón. Eso se me faltó. Bueno, tenían ahí como la referencia en el PowerPoint. Estas pinturas pertenecen a una colección particular. Son de la colección de Carly Marilyn Thomas, que bueno, estuvieron algún tiempo en préstamo en el Museo Blanton de la Universidad de Austin, que fue cuando yo las conocí. Y entonces ahí fue cuando pude trabajar con ellas. Después creo que una, la de la Navidad con Los Ángeles Músicos, Nacimiento, esa después creo que se fue a Chicago y han dado un poco vueltas por estos museos en Estados Unidos. Pero bueno, son de ellos, son de coleccionistas particulares. Ya, ya. Hay una pintura muy interesante en el convento de la Merced, si no me equivoco, en Lima, Perú. Que es una representación de un coro de ángeles con la Virgen encabezando el coro. No es una obra de una mujer, o sea, no pertenece a una, no es de la colección de una mujer, sino es de un convento que sigue en funciones. Entonces, esa pintura también es espléndida y pues la recomendaría también para el estudio de estas de este caso peruano, que es única, no hay otra, que yo sepa, no hay otra representación de un coro de ángeles de esa magnitud como esa, y es como, se parece un poco al programa iconográfico que tiene el Museo Nacional del Virreinato, en esa idea de un conjunto de imágenes representando la vida de un santo. Pues también esta colección es así y son varias imágenes, varios lienzos enormes y hay un coro de ángeles que es muy interesante. También sería bueno que le echaras un vistazo. Ay, muchas gracias, Silvia. Yo creo que después te pediré la referencia más puntual porque yo no he visto, no conozco ese cuadro, tampoco he visto otros. Como tú dices, este debe ser muy singular, pero sí he leído en devocionarios, descripciones de la Virgen como maestra de capilla, maestra de coro de los ángeles, que bueno, ahí está otra vez la relación literatura, música, imagen. Entonces estaría súper interesante verlo también. Sí, te mando la muchas imagen. Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias, Silvia. Genial. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Quiénes están por aquí presentes? Yo, rápido, soy Isaura. Adelante, Isaura, bienvenida. Caro, muchas gracias, me gustó muchísimo, pude entender varias cosas y quizás después ya en personal quisiera preguntarte algunas cosas, sobre todo porque en algún momento de la vida intenté hacer un trabajo sobre
estos villancicos de negros sobre el siglo XVII y me gustó mucho, pero empecé a andar como las representaciones de los negros en cuadros del siglo XVII y yo me topé, o sea, quisiera más bien su orientación, porque yo me topé que solamente los pude encontrar en estas representaciones de la natividad como parte de la comitiva de los Reyes Magos. Entonces, pensando como en lo que estás haciendo de este ejercicio de cruce de fuentes, me gusta mucho, quisiera como retomarlo, ya lo había pensado, pero no sabía cómo. Entonces, ahorita con los ejemplos que acabas de dar, pues a mí me da como muchas ideas como para intentar como volver a retomar el tema. Entonces, no sé, bueno, eso es como una, por un lado, y pues segundo, te agradezco mucho, mucho, mucho tu conferencia, es muy interesante y me da muchos ánimos para volver a retomar temas. Oh, muchas gracias a ti, Saura. Bueno, sí, justamente ahora que estabas diciendo lo de iconografía del negro, tuvimos una clase en la ENA sobre iconografía del negro en la pintura Nueva España. Estaba más enfocada en el siglo XVI, pero ahí tengo algunos materiales que creo que te pueden parecer interesantes y que te van a animar sobre esto. Pero sí hay algunas cosas, no muchas, pero que van más allá de las representaciones de Navidad. Entonces, bueno, esa queda pendiente. Muchas gracias. No, a ti. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo quisiera, Antonio, felicitar a la doctora Sacristán. La verdad, cada vez, ya creo, son dos veces que le escucho presentar sus trabajos. Me parece verdaderamente muy, muy profundo la forma de su investigación, el contraste de diferentes tipos de fuente pertenecientes a diferentes disciplinas, y que creo que también para un músico intérprete pueden ser de gran utilidad finalmente lo que ella explica. Yo quería preguntar rápidamente si cree ella, a nivel, digamos, de revisión de esas imágenes, si se puede hablar también de algún tipo de ritmo presente en la imagen, ¿no? El hecho del respiro de la imagen, ¿no? No sé si a través de la utilización del color, el gesto de las personas que se presenta en la pintura, si de una cierta manera la misma imagen provoca, digamos, ese ritmo, ¿no? En el hecho de quién la está viendo. Muchas gracias. No sé si fue clara la pregunta. Es que me quedé pensando un poco en la cuestión del ritmo. O sea, creo que cuando hablamos de pintura, más que de un cierto ritmo, hablamos, por ejemplo, de movimiento. No sé si te refieras a eso. Y eso sí, o sea, eso cambia dependiendo de las escenas, dependiendo de lo que se quiera representar, de lo que se quiera transmitir a través de las escenas que se eligen para poner en imágenes, podemos ver una mayor o menor cantidad de movimiento. Y creo que un poco, o sea, retomando, por ejemplo, estos cuadros, pienso, por ejemplo, en este del niño Jesús dormido con esta Sagrada Familia, ¿no? Este es un cuadro muy quieto, ¿no? Muy quieto, donde justamente está reforzando esta idea del silencio, ¿no? Del silencio, que nada se mueve, que todo está tranquilo, que es un poco lo que retomaba con el villancico de Araujo. Y que, porque está todo ahí quieto. Pero estoy pensando que hay otros, o sea, más bien, tú lo puedes ver, incluso hay otros donde es mucho más intenso, hay como mucho más pues movimiento en las figuras, desde luego también en los gestos que están haciendo los personajes, ¿no? Como en estos cuadros que los gestos son más bien muy discretos. Pero ahí sí un poco cambia dependiendo de cada cuadro. O sea, eso es una cosa así. Muy bien, pues ¿alguien más tiene algún comentario finalmente? Antes de cerrar la sesión. ¿O algo más que quieras agregar, Carolina, para terminar? ¿No? Okay. No, nada más que agregar. He dicho todo lo que tenía que decir el día de hoy. Perfecto, pues de nuevo muchísimas gracias. Me parece que sí hay como un montón de elementos para seguir discutiendo y pues yo espero que en el ciclo 2021 de actividades podamos contar de nuevo con tu participación. Y agradezco pues la presencia de quienes se han conectado, quienes nos están viendo también por YouTube. Quiero agradecer también de manera como muy, muy especial pues a los
participantes en el proyecto en armónico, a la maestra Pilar Regueiro, a Luis Alexis Pacheco y a Luis Fernando Gómez, que pues han apoyado mucho para la realización justamente de estas actividades. Y un agradecimiento muy especial a Gabriela Espinosa Verde, que es la jefa de difusión cultural en la ENA, que hace posible justamente pues estas transmisiones, ¿no? Bien, pues con esto cerramos entonces nuestras actividades del año 2020. Esperemos que el 2021 nos traiga un mejor panorama en todos los sentidos. Y bueno, pues les deseo muy felices fiestas, les deseo salud, les deseo tranquilidad y pues estén cerca, porque espero que podamos tener sorpresas agradables e interesantes como esta conferencia para las actividades del 2021. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.